Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de Palabra Viva. Hoy vamos a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17, versículo 15 en adelante. Los acompañó a Pablo y lo condujeron hasta Atenas. Y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie, en medio del areópago, dijo a atenienses: veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Vemos, querido hermano, hoy que el libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro que nos da esta evidencia de los primeros testimonios, del primer caminar del pueblo de Cristo, está atravesando también por momentos de crisis, de dificultad. ¿Y por qué, querido hermano, lo digo de esta manera? Porque este discurso de San Pablo en Atenas es uno de los grandes fracasos que ha tenido San Pablo en su evangelización. Fíjese usted que a pesar de la elocuencia, a pesar del conocimiento, a pesar de la astucia y la sagacidad que tiene aquí San Pablo, las personas que estaban ahí en el areópago no llegaron a comprender a este Cristo. Y San Pablo tuvo que reconocer su fracaso en este anuncio evangélico. ¿Cuántos de nosotros, querido hermano, no experimentamos eso cada día? Yo digo, incluso ahí en los acontecimientos más pequeños y más cercanos, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, le anunciamos la palabra de Dios con tanta elocuencia, con tanto conocimiento, con tanta inspiración de Dios, con tanta paciencia, y vemos que no responden, que es como si no tuvieran los sentidos del oído, como si no tuvieran el sentido de la vista. Hoy el Señor nos dice que no nos desanimemos, porque en el caminar de fe tendremos momentos de fracaso, pero esos momentos de fracaso van a ser momentos de maduración y de crecimiento en esta fe. Porque, querido hermano, nada está perdido. Todo tiene un propósito y el Señor en estos momentos de dificultad quiere fortalecerte. Que esta crisis, querido hermano, que tú puedas estar atravesando tanto en la fe como en la vida cotidiana, sea un espacio de fortalecer tu caminar en el Señor y crecer en intimidad con Él. Que el Señor en este día, a través de su Espíritu Santo, te guíe, te fortalezca y, por sobre todo, te llene de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.